Hola macrameros, bienvenidos al canal de Corazón Cantador. El día de hoy vamos a tejer este bonito bolso que tiene barbas a los lados, nudos bodoques también en las orillas y que si lo volteas pues tiene doble vista. Y como siempre aquí te comparto los materiales que vamos a necesitar. Primeramente voy a preparar mi base, en este caso es un palo de madera redondo, donde voy a colocar todas mis cuerdas. Voy a empezar con las de color beige. Recuerda que todas miden 4 metros, pero al doblarlas van a quedar por mitad, es decir, colgando 2 metros por cada lado. Y pues cada una se ata a nuestro palo con un nudo alondra. Aquí yo ya tengo algunas que añadí, pero en total voy a necesitar 8 cuerdas de color beige. Y después de estas voy a añadir las 4 de color chedrón y enseguida las 4 de color mostaza. Por supuesto que tú puedes elegir el color de tu agrado para esta bolsa. Que por cierto estoy utilizando hilaza de algodón de 3 milímetros de grosor. Una en crudo y dos teñidas. Y una vez que terminamos de añadir nuestras cuerdas, vamos a añadir el resto de las de color beige. Y si tú eres nuevo en el arte del macramé o en mi canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta comunidad de aprendizaje. Y asimismo actives tu campanita para que puedas seguir recibiendo más contenido como este. Y así ya tenemos todas nuestras cuerdas instaladas. Vamos a iniciar con los primeros nudos, que son planos o también conocidos como cuadrados. Para ello voy a utilizar esas 4 cuerdas. Voy a dejar 2 al centro y con las 2 cuerdas de las orillas voy a tejer el nudo. Es haciendo un 4 que pasa por enfrente de las cuerdas del centro. La otra cuerda pasa por todas las cuerdas de enfrente, es llevada hacia atrás, pasa por el agujerito que se ha formado del 4 y apretamos. En este caso va a ser a una altura de aproximadamente 8 o 9 centímetros más o menos. Y luego se hace la inversa, el 4 pasa hacia el otro lado, la cuerda también por enfrente, por el agujerito y apretamos. Y así es como tenemos ya un nudo plano. Aquí con mi regla te muestro que mide aproximadamente 8.5 centímetros de altura. Por lo tanto voy a procurar que todos mis demás nudos también queden a la misma altura de separación, de donde está el palo a donde esté el nudo nuevo. Y así vamos a tejer con todas las demás cuerdas. Recuerda que vamos a usar 4 cuerdas para cada nudo. Ya que tenemos la primera fila de nudos como esta,
Vamos a realizar la siguiente tomando dos cuerdas de este nudo que ya está hecho y dos cuerdas del siguiente nudo para combinarlas y hacer otro nudo plano con esas cuatro cuerdas. Y así hacemos con todas las demás. Mientras tanto, aprovecho para invitarte a que te unas a nuestro grupo en Facebook que se llama El ABC del Macramé y a que nos sigas en todas nuestras redes. Búscanos como De Corazón Cantador tanto en Facebook como en Instagram. En total vamos a tejer 5 líneas de nudos planos. Para hacer la tercera, inicio nuevamente con las 4 cuerdas de este lado. Listo, ya tenemos aquí nuestras 5 líneas de nudos planos y las podemos contar de manera diagonal. Vamos a pasar al siguiente diseño haciendo nudos bodoque. Son esos nudos que parecen bolita y se hace también con el nudo plano, pero en esta ocasión en vez de uno vamos a hacer 4 nudos planos. Aquí hicimos el primero, vamos a hacer otros 3 más hacia abajo. Teniendo los 4 nudos planos, voy a tomar mis cuerdas del centro y desde la puntita voy a pasar ambas al mismo tiempo por el agujerito que se ha formado en la parte de arriba de nuestro primer nudo plano. Sería por este huequito donde se asoma mi dedo. Por aquí vamos a pasarlas. Si tienes un poco de cinta, puedes ponerle las puntitas para que pasen más fácil o como yo con unas tijeras o algún piquito que tengas para que las puedas empujar. Y ya solo las jalas hacia atrás, que queden completamente jaladas para que nuestros nudos planos se vayan enrollando y hagan esa bolita que va a ser el nudo bodoque. Así es como se vería ya nuestro nudito. Solamente hay que tomar las cuerdas de los extremos y hacer otro nudo plano para que quede bien asegurada y no se vaya a recorrer.
y listo. Ahora solamente hay que tejer los demás nudos bodoque. De esta manera tendremos nuestra línea de nudos bodoque que se ve muy bonita. Ahora vamos a continuar haciendo otras líneas de nudos planos tomando las primeras cuatro cuerdas. Haremos otras 6 líneas más de nudos planos. Recuerda que ya tenemos esta y necesitamos que sean 7. El siguiente proceso es hacer las asas, que voy a hacerlas con 2 nudos planos para tener en total 8 cuerdas. Voy a ir combinando el nudo que queda en el centro, luego cuando quedan 2, 1, 2, 1, 2, así hasta completar el largo que yo desee para mi asa. Las cuerdas de al lado no las tocamos, en esta ocasión solamente tejemos así en forma de tirita.
Bien, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Son 23 niveles en total en cada tirita. Y ya que tenemos las tiritas o las asas, vamos a tejer toda esta parte de aquí, también haciendo nudos planos. Y así es como nos ha quedado ya tejido a los 23 niveles. Ahora sí, vamos a seguir uniendo todos los demás cuerdas. Primero mezclando nuestras cuerdas que están separadas, en este caso dos cuerdas de una tirita y dos cuerdas de la parte central para hacer otro nudo plano. Y a partir de ahí vamos a comenzar con las filas para que también sean 7, al igual que en la parte de arriba. Como te había mencionado, hay que hacer ese mismo nivel de arriba para que quede igual en la parte de abajo. Y así es como nos ha quedado ya. Las 7 líneas de nudos planos, luego los nudos bodoque y las 5 líneas de nudos planos para cerrar. Lo siguiente que hay que realizar es cortar todas nuestras cuerdas desde la parte que une al palo. Ahora vamos a doblar nuestra bolsa por la mitad juntando las asas. Obviamente que las bolitas o nudos bodoques queden por la parte exterior. Para unir ambos extremos, vamos a tomar primero las dos cuerditas de este lado. Y las vamos a juntar con las siguientes dos cuerditas de la parte de abajo. Cara con cara vamos a ir uniendo dos y dos cuerdas siempre para que tengamos 4 y de esta manera hacer un nudo plano. Apretamos muy bien, las apartamos a un lado donde no nos estorben y continuamos con las siguientes 4. Recuerda que son 2 de cada cara. Una vez que terminamos este lado, vamos a continuar con el otro. Y pasamos a recortar todas nuestras barbitas para que queden parejitas.
y listo. Ya solamente le añadí una cadena que me encontré por ahí, con dos bandolas la sujeté a mi bolsita. Ya también tú le puedes poner un forro de tela y un cierre. Como te mencioné al inicio de este video, esta bolsita es de doble vista. Por aquí es de color beige y por acá es tricolor. Y bueno, si te gustó este video, regálanos un like. Y escríbenos en los comentarios qué otros proyectos te gustaría aprender a tejer. Y nos vemos en un próximo video.